Chema jugaron en La Paz. Pelota larga para Sabá. Se apoya atrás en Elías Hernández y el cuarto remate. ¡Va adentro! ¡Gol! Hernández, tenía que ser cuarto remate al arco en apenas 8 minutos. Alguien pierde la marca desde el principio. Abella corre a todo desde atrás, no atora el remate. Nadie ha marcado en ninguno de los 4 disparos a este número 8 que la pone ahí bien lejano el palo izquierdo. Osvaldo Sánchez, que no llega, gana León 1-0 Casero, con el hombre que había probado fortuna en 8 minutos 3 veces. La cuarta fue adentro. Fracción sobre Osvaldo. ¡Oh, gol! ¡Gol! De León lo hizo Britos. Y veremos en la repetición cómo fue toda la jugada, si no era gol, era penal. Aquí la vemos. Ahí va Britos. Otro mal cierre de Jonathan Lacerda, que se corría de la izquierda al centro. Y como puede, Britos, antes de caer, convierte el segundo ante la desesperación y la impotencia de Abella, que queda dentro del arco. Gana León con esta facilidad por 2-0. Tomado por Figueroa, pasó Miguel Sabá. ¡Qué buena pelota le metió al Gullit! Ahí va el Gullit, viene, engancha al Gullit, le pega, viene, ¡gol! Sabá, aquí, este, para verlo venir al Gullit. Queda pagando el Chato, queda pagando la Cerda. Magnífica definición del Gullit Peña. Y una merecida goleada del único equipo que está en la cancha hasta aquí. Gana León 3-0 y está bien. Es un fiel reflejo de lo que hemos visto en estos 34 minutos. El Gullit ahora pone el 3-0 parcial. Y me huele, Casero, que esto no va a terminar así. Ahora no le ha servido mucho. Pasó Arizala y es buena. Sigue Arizala. Pelota para Zabago. Y sí, faltaba el gol de Sabá. Se veía venir gran maniobra de Arizala. Mire el hueco que dejan todos los que marcan. Entre Lanín, Juan Pablo Rodríguez, Figueroa, que parece estar clavado y no tener reacción. Y Sabá, que con mucha duda le pega de primera. No con la confianza de un goleador como él, pero suficientemente bien como para mandarla adentro y convertir su primer gol en el torneo con la camiseta. Y va Rentería. Se lo lleva en velocidad a Johnny Magallón. Engancha Rentería. El Pitu. ¡Gol! ¡Gol! De Santos. La segunda que toca Mauro Cejas y la manda adentro. Funcionó el cambio. Caixini, todo el espacio del mundo. El remate bien apretado junto al palo derecho. Fantástico remate de afuera con toda la facilidad. Nacho, que cierra tarde.
y el descuento para el equipo de Santos. 1-4. Y todo llega precedido casero de una jugada donde Brito pudo haber hecho algo más. Estaba con la mano, pero sin intención. Pelotazo es largo para Carlos Darwin. Quintero con Cepillo, Peralta en el área. ¡Aquí viene gol! ¡Gol! De Santos, de rebote lo hizo Oribe Peralta. 4-2 con 20 por jugar. Hay partido en el Bajío. Eva Quintero. No, qué rebotes. A ver. No le rebota, la busca y convierte. Pensé que había rebotado en alguien. Que la había tocado. Sí, la toca el arquero y ahí está. Oportuno, como siempre. Oribe Peralta, el manotazo de Yarbrough. Y efectivamente después. Es Oribe, no es él el que anticipa, sino que el arquero la toca, rebota en él, que no hay tiempo para más. El equipo León con un muy buen primer tiempo definió este pleito contra un Santos que recién empezó a jugar en la etapa complementaria. 6 goles, un partido agradable en el Nou Camp, triunfo del campeón.